Hace clic. Seguinos en www.srjm.org.ar. Ingresá y conocé más. Informate y encontrá el dato que estabas buscando. Sociedad Rural de Jesús María. También en la web. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes las noticias más importantes para el sector productivo. Con el trasfondo del Club Atlético Santa Rosa, en Villa Santa Rosa de Río Primero, lugar donde el próximo 10 de julio se va a concretar la segunda edición de Santa Rosa Productiva. Ya hemos dicho que habrá interesantes exponentes en cuanto a la capacitación, una capacitación para reproducción de porcinos, y también tendrá la participación del ingeniero agrónomo Diego Ustarroz, hablando de malezas resistentes, la participación del ingeniero agrónomo Rodrigo Bosch, de una importante semillera, que va a brindar detalles respecto a los ensayos que se han hecho con la nueva soja intacta, y también Salvador Di Stefano aportando lo suyo desde el punto de vista del análisis económico y lo que se viene a futuro. Hemos hablado con Raúl Simonel, integrante de la comisión directiva de ACIPRO, coorganizador de este importante evento, conjuntamente con Portal del Interior, del licenciado Martín Vergese. Con Raúl Simonel y analizábamos la cuestión que tiene que ver precisamente con un hecho tan destacado. ACIPRO reunió a 300 productores en la primera edición de Santa Rosa Productiva. Pretenden llegar a los 500 en esta segunda edición. Por eso se han trasladado a este salón mucho más amplio. Vamos a ver qué nos decía Raúl Simonelli sobre los últimos detalles organizativos para este evento del próximo jueves 10 de julio. Llega la segunda edición de Santa Rosa Productiva, el encuentro agropecuario más importante del centro norte cordobés. Rodrigo Bosch brindará pautas para manejar la nueva tecnología intacta en soja. Diego Ustarroz mostrará cómo controlar las principales malezas problemas. Y Salvador Di Stefano analizará qué sucederá en el segundo semestre con los mercados agropecuarios y la economía argentina. De Yapa, primera jornada para productores porcinos del departamento Río Primero. Además, gran estática de maquinarias y presencia de empresas líderes en insumos y servicios. Coffee Break, Agape Criollo y el sorteo de una estadía en Posada del Kenti. Vení a Santa Rosa Productiva 2014, jueves 10 de julio, desde las 16 horas, en Club Atlético Villa Santa Rosa de Río Primero, la nueva capital de la agricultura. Organizan ACIPRO y Portal del Interior. Apoyan INTA Río Primero, Mutual Club Atlético, Municipalidad de Villa Santa Rosa y Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Auspician San Cristóbal Seguros, DuPont, ACA Obispo Trejo y AFA Piquillín. Estamos con Raúl Simonel, integrante del Consejo Directivo de ACIPRO. Están agotándose los días ya para el gran encuentro del próximo 10 de mayo. Imaginamos que están con una enorme expectativa de convocar a muchos productores. Sí, debido a que el año pasado, que fue la prueba piloto, donde en realidad no sabíamos qué repercusión podía tener ante la sociedad y ante los productores agropecuarios, nos vimos gratamente sorprendidos porque participó mucho la gente y nos gustó que el apoyo y cosas de toda la gente de la sociedad y del sector agropecuario. Así que este año apostamos a que siempre hay que apostar a superarse, a mejorar, y creo que lo vamos a lograr porque se han a veces subsanado algunos errores que por ahí uno sin experiencia por ahí tiene. Este año hemos tratado de que se vayan subsanando y esperemos que sea del agrado del pueblo y que todo salga como uno quiere, ¿cierto? Con el trasfondo del Club Atlético Santa Rosa, han decidido mudarse desde la primera edición del Encuentro Santa Rosa Productiva hacia este salón, que es mucho más grande, y ustedes están apostando a una mayor capacidad, para convocar a más gente. Sí, realmente el año pasado el local que lo hicimos nos quedó chico. Pero como era la primera vez, uno no tenía estimaciones a la cantidad de gente. Ese fue como ser punto número uno a un problema de subsanar, era el espacio. Uh-huh. Ya que tenemos el club con dimensiones bastante abundantes, entonces no dudamos en este año contratar al Club Atlético para que podamos tener el espacio y convocar a más gente. ¿Esperan 500 personas?
Sí, yo, o sea, nosotros es lo que estimamos llegar a 500 personas. Si lo logramos, creo que nos vamos a ver realizado los sueños de todos estos días que uno está trabajando para que esto funcione, esto se haga, ¿no es cierto? Porque sabemos que detrás de todo esto hay un enorme esfuerzo de una institución como ACIPRO, que viene trabajando desde hace bastante tiempo en tratar de generar un polo importante en cuanto a lo que hace a la producción y una institución referencia como lo han conseguido. Esperan 500 personas con charlas de capacitación que han diseñado, que han grabado con la gente de Portal del Interior. Sí, esto no es una exposición para que a veces la gente lo tenga, lo encuentre y lo identifique. No es una exposición como suele haber, como hay acá en Santa Rosa y como hay en varios pueblos vecinos. Esto más que es una capacitación. Por eso traemos a disertantes que nos sepan orientar dentro de un rango. En el rango, como ser de, bueno, este año va a haber para cerdo, para maleza resistente y, bueno, la parte que más nos tenemos incertidumbre, que es la parte económica, que, bueno, Salvador Di Stefano creo que es un señor de renombre a nivel nacional, donde, bueno, esperamos que lo sepan aprovechar a todos los productores, porque realmente escucharlo a este señor por ahí le abre un poco la visión de qué hacer para más adelante. Bien, desde este punto de vista resulta realmente importante todo lo que en materia de charlas y capacitación se les va a ofrecer al productor. El otro dato es, habrá más de 40 empresas y han aprovechado precisamente este espacio que está frente al club, que es la plaza, para que aquellos que vengan con maquinaria puedan hacerlo y los que puedan traer otros servicios también lo pueden ofrecer a los productores. Correcto, es así. Este evento para todos los productores y para toda la gente en general no tiene costo, o sea, no se cobran entradas, no sé. Y bueno, pero hay que reconocer de que los gastos son muchos. Hoy moverse en cualquier sentido hay costos altísimos. Y bueno, queremos agradecer desde ACIPRO la participación de la mayoría de los comercios que están relacionados al campo, que sin el aporte de ellos sería imposible traer a un economista o a un disertante como los que tenemos esta vez para traer. Bien, Simonelli, la última cuestión es precisamente, todas las empresas del sector van a estar presentes, las empresas de Santa Rosa, pero también de otras localidades, lo que marca las claras, creo que la potencialidad que tiene el sector donde ustedes están trabajando, hablando precisamente de producción agropecuaria. Sí, o sea, el sector agropecuario ya sabemos que, aunque gente gubernamental no piense en lo mismo, yo creo que la población lo entiende y lo sabe, que el motor del país y es el campo. La economía agropecuaria es la que mueve en general la máquina que es el país. Más en esta zona donde no gozamos del privilegio de tener industria y donde se pueda orientar otra economía. Entonces lo tenemos reflejado con los años críticos que ha pasado el campo en el pueblo. Cuando el campo no anda, lo repercute en la sociedad de los pueblos. Y bueno, ACIPRO es una entidad que nació después del conflicto del 2008. Quizás nos unió el espanto, la necesidad. Y bueno, nos agrupamos para que de esa forma, en el sector gremial, si se puede decir, del campo, se está trabajando. Si bien por ahí a lo mejor falte un poco de difusión, yo creo que es mucho lo que ha conseguido ACIPRO.
porque el solo hecho hasta de estar sentado en la mesa de enlace Córdoba como una entidad en defensa del campo no es poca cosa. No, ya es importante. Así que, bueno, esperemos que esto siga, que siga creciendo y que por el bien de todos los productores de la zona, mientras que podamos ir aportando ese granito de arena, que si es mucho o es poco, no sé, pero uno desde su humilde lugar uno puede aportar lo que uno pueda, ¿no es cierto? Y bueno, en beneficio del sector agropecuario. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro, empresas que se suman y participarán, por supuesto, de este interesante encuentro del próximo 10 de julio, Santa Rosa Productiva, segunda edición en Villa Santa Rosa de Río Primero. Pausa, ya seguimos.